Hello, second year. How are you today? Happy, fine. Well, today is Monday, the 3rd of August, and it's a sunny and hot day. Well, today we are going to pay attention. We are going to check, yes, mistakes from the holiday homework. So, I want you to open your file. Yes, solo nos falta enviar. Que tengo que devolver, brainstorming the other man y composition number one. Todo lo otro que fueron enviando de la holiday homework plus revision on units 8 está todo en tu classroom. Lo más importante es que, bueno, más video watch. Pages 102, 103 from the classbook, okay? Lo que te voy a pedir que hagas de tarea es, primero para la clase de hoy, mirar todas las correcciones de todos tus archivos. Esa va a ser la tarea, lo que vamos a hacer hoy, más parte de la tarea. Si no miramos las correcciones, si no miras las correcciones que nosotros les hacemos, no va a cumplirse este ciclo. Está esta cadena que se tiene que cumplir, ¿sí? Vos me mandás, nosotros corregimos, te enviamos la corrección y vos tenés que abrir tus files y volver a mirar. Cata, a mirar esto. Ahora te digo, Cata. Bueno, revisión también está y después vamos a terminar con Video Watch, que vas a hacer actividades de la página 103 mirando al vídeo, ¿sí? The vocabulary, ear training and everything. Cata, no pude abrir tus files, todo lo que te puse no puedo abrir, no lo pude abrir, lo traté de abrir, pero se me hace, viste que vos le pones el nombre del archivo con las letritas y eso que queda muy lindo, pero a lo mejor está muy pesado porque me dice can't open file y me dice que es too long o algo así. Está y no lo puedo abrir. Entonces no te puedes. Trata de solucionar eso y me mandas un mensajito, teacher, te lo envié de vuelta. ¿Está? Hay gente que no está presentando, que no presentó la holiday homework. Nosotros ya hoy yo voy a enviar lo otro que me falta, que es la composition number one y the other man. Yes, the other man. Entonces, eso voy a enviar. Hay una página que yo puse página 91, Luana, pero era la página 97, pero yo la expliqué en clase, ¿sí? Está, que era describir appearance, ¿está? Entonces, en el hipotético caso de que llegue a haber un error ahí, cuando asignamos la tarea, decía, write, ta, 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 vos al mirar la clase te vas a dar cuenta, porque yo dije que es este writing que había que escribir una short description of your appearance de la página 97. En la página 91 no hay nada, me pusiste. Pero bueno, chicos, si es que, obvio, es un error de tipeo, pero al ver la clase vos tenés para contrastar, porque no es que yo te pido una tarea de algo que no se va a dar. Entonces, si estuviste mirando la clase, chequeás la clase porque ahí yo digo todo de vuelta lo que pido en clase. ¿Se entiende? Bueno, igualmente ya entregaste, ya solucionamos el problema, pero bueno, aviso por si es que me llega a pasar la próxima, ¿sí? Porque se asignó mucha tarea. ¿Está? Bueno, entonces, hay gente que nos está entregando, a cada una de esas personas ya le enviamos, y hay gente que nos dice que se les perdieron los libros, que no entienden la actividad. Chicos, es imposible que no entiendan la actividad, porque se desarrolla todo, todo, todo en clase. Todo. No hay nada que yo deje al azar. Doy tema nuevo, explico tema nuevo, doy writings nuevos, se explican los writings nuevos, se ejemplifican los writings, se proyectan ejemplos. Entonces, no hay excusas, ¿sí? De comprensión. ¿Está? Good. Vamos al trabajo. Yes. Ok. Bueno, pay
attention. También di el ejemplo de descripción de appearance, yes, de Selena Gómez y Reynolds, yes. O sea, acá se marcan todos los puntos, yes, okay. Así que a prestar sumamente atención. Minutes. Bueno. Ok. Bueno, comenzamos con Holiday Homework. Los errores en común. En común. Atención. Cada uno ya sabe porque a cada uno le corregí. Arrive in, arrive at. Hay algunos que ya se le quedó y ya me pusieron, me usaron bien de las correcciones que le hice. Ya arrive in Spain, for example. Arrive in England, arrive at the restaurant, arrive at the station. Is it clear? So, arrive in, arrive at. Yes? Okay. Stay at is quedarse. Stay at a beautiful hotel. I am is yo estoy. I am at a hotel. Está, así que no confundir eso. For sigue apareciendo for más ing. I went to the hotel, for relaxing. Yes? Ojo, en las notas, dear fulanita, comma, this is not the first email, it's not the first note we write. So, I mean that you need to pay attention. ¿Qué es esto? I'm arrived. ¿Qué tiempo sería este? No existe. I arrived. Sujeto más verbo is the past. Yes? Ok. Cuando, when you have a biggest, si no tiene el de adelante, no va a ser bien formado el superlativo. The biggest, the shortest. Ok? Is it clear? If it is good, I will. Tenemos el condicional. If it is sunny, I will go running. Si está tal cosa, voy, iré. Si está soleado, iré. Si está soleado, nadaré. Yes, ok. Ojo Pilar ahí, Merlo. Have breakfast and I will swim. Yes, if it is sunny, I will have breakfast. Yes, o algo del hotel que quería decir. I will go, I will swim, I will go to a restaurant. On food, on food, Sabri creo que era, Y by, acordarte lo de by car, by bus, yes? Ok, ojo la diferencia entre there is I, and it is este es. Entonces, there is a restaurant next to the school, yes? The restaurant is expensive, or it is expensive. Yes, it is a restaurant. Yes, it is next to the. Entonces, hay un restaurante cerca de. Ahora, cuando vos querés decir esto es, este es, usamos el otro. Formosa, have, me pusieron algunas personas. Y acá viene el tema que era tema central. Has got y have got lo tenemos desde juniors. So pay attention. When we use has, he, she, it, and have got, I, we, you, and they. Eso es garrafal ese error, ¿está? No nos sigamos comiendo like, pongo aparte esto, like más ing. Yes, ok. Los adjetivos, como big, small, no llevan nunca S. Yes? Ok. Bueno, I look forward to hearing from you. Yes, la despedida. Con respecto a los mensajes, hay gente que escribió los mensajes, pero se nota que la clase no la vio.
¿sí? No la vio directamente. Porque me escribieron un mensaje común y les tuvimos que poner a todos que era, no le bajamos punto porque le teníamos que poner a cero. Pero escuchen, bajamos puntos de, si estaba completamente mal, sí. Pero ahora, este era un tipo especial de mensaje que es el short message. ¿Yes? Entonces, durante toda la unidad 8, en 8D, 8E, yo expliqué cómo hacer un mensaje, cómo hacer un mensaje normal corto. En este mensaje se podía hacer, y voy a proyectar otra vez la misma foto. ¿Yes? Todas las personas, yo chicos no puedo hacerle la seguidilla como la Interpol. Tienen que presentar si quieren avanzar, porque yo voy a avanzar con las personas que quieren avanzar. ¿Qué quiere decir querer? Querer es poder. Tampoco los papás pueden estar de policías. Y yo tengo que estar mandando mensajes privados a cada uno de los padres al WhatsApp porque el hijo no presentó nada. ¿Sí? Entonces, era mucha tarea, pero haciendo de poco a poco lo podríamos presentar. Y la mayoría presentó muy lindas cosas con muy lindos contenidos. Pero hay una parte que no está presentando y se tiene que concentrar. Acá tenemos los message que yo proyecté. Entonces, esto se anotan todo en la carpeta y escriben una frase. You have to write one sentence with that. Si tuviste error con stay at, vas a escribir una frase con stay at. If you have a mistake with 4 plus ing, you are. Si tuviste uno con dear, dear root, coma. Si tuviste uno con un superlativo, si tuviste con un comparativo, con arrive in or arrive at, esa va a ser la tarea de hoy. Mirar los errores que anoté acá y mirar cada uno. Yo acá anoté todos los errores comunes, ¿sí? Los más garrafales. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Cómo hago un mensaje corto? En estas clases de message, de short message, you can omit, podemos omitir auxiliares, podemos omitir pronouns, ¿yes? Y podemos usar un lenguaje informal, ¿sí? Podemos usar abreviaciones, podemos usar emoticons, ¿yes? Emoticons. Heya, Lucy. Lunch at McDonald's, pick you up at ta-ta-ta, miss you, yes, okay, love you, yes, forever, yes. Entonces, todas estas serían abreviaciones, ¿sí? Heya, también, hey you, lunch at. No, we are going to have lunch at McDonald's. Entonces, al darme cuenta en los mensajes que me mandaron y en la resolución de la revision, quiere decir que no miraron ni los videos de la clase, o miraron con muy poca atención, ni tampoco miraron el video instructivo para hacer la revisión. Entonces, hay pasos y hay tips que a esta altura del año, bye bye July, hello August, tenemos que ya seguir. Porque ya estamos súper entrenados. Venimos dando todos estos meses online. ¿Is it clear? ¿Yes? Ok. Bueno, después tenemos otro. See you. See you. Hey, Leo. No, we are going to meet. Meeting at Blue's Cafe. 6 p.m. See you. Bro. Sis. Call me ASAP. ¿Qué quiere decir ASAP? As soon as possible. Todo esto expliqué yo cómo teníamos que hacer un mensaje corto. Entonces, hacer las tareas a volver a ver las clases. ¿Y se queda? Bueno, let's go to the exam. Ok, good, good, good. Tienen sus correcciones en sus
classrooms, ¿está? A todos les corregimos igual. Dark, acá falló el vocabulario y la lectura, porque hay que comprender para poder completar. Dark, neck, dress, mouth, sat. 7 to 12. Daughter, hair, jewelry, jacket, glasses, look. 13 to 18. Afternoon, shows, crowded, con un montón de gente, multitudinario. Relaxing, beautiful, hat. 19 to 24. Woman, face, left, eyes, nose and makeup. Is it clear? Then, vocabulary. Relaxing, exciting, noisy, crowded. Suponete que vos no te acordaste de esto, vas a escribir. En el cuaderno, parece que no está funcionando ese cuaderno de la A a la Z que yo te pedí que hagas en casa. Que organices un cuaderno así normal y que le pongas de la A 10 páginas, a la Z 10 páginas. Dividís todas las páginas que tiene el cuaderno, las hojas, y vas poniendo un poquito para cada letra, ¿sí? Son tantas letras del abecedario. ¿Yeah? Ok. Number two. Shorts, shirt, t-shirt, skirt, trainer, look, see, on. Entonces, ¿qué es lo difícil de esto? Repaso de ropas, repaso de has got, have got, repaso de present continuous. Entonces, hay muy buenas notas, pero hay otras notas que ni siquiera se ponen a repasar, porque estos son temas de repaso, que van, lo que se repasa porque el libro lo toca de nuevo, pero que enfatiza con otras clases de ejercicios más difíciles, ¿sí? Entonces, eso es lo que falla la parte que tenés que estudiar, memorizar, porque si uno se presenta y hace cualquier cosa. Number three, one, shoulder, part of the body, head, uniform, dress, eye, suit, ear and mouth. Y hay algunos que están 100% excelente. Bueno, después tenemos Julia's. Bueno, atención acá con este texto de Julia. Julia, teníamos el apóstrofe S, pero este era para indicar el present simple. Y después teníamos el has got, has o have got. Y acá cada alumno se tiene que acordar que con he, she, it, uso has, con will you, they, have. Julia is a dancer at a festival. She is tall, she has got long, she's got, porque vos tenías que poner o she is del verbo to be o she's got del has got. She's got special colorful clothes. She hasn't got makeup. It's white. Her brothers are. They haven't got. They've got. Chao. Pero si no lo comprendes al texto, no va a poder esto. Si no estuviste haciendo todos los readings del activity book del libro, como voy pidiendo, después te va a fallar la comprensión lectora. Number five. Isn't talking. Are visiting, is wearing, isn't working, are they working? Number five is wearing, number six is making. Number seven is making. Number six isn't working. Perdón, isn't working. Number seven is making. Number eight, I'm taking, is raining. I am taking an umbrella. Number six, ojo, does he work? Doble auxiliar, sujeto y verbo. Do you usually have? Auxiliar, sujeto, adverbio. Is she doing yoga? Do you like opera? And then, if teacher would go, y esto dije y enfaticé y volví a decir en los tips que doy, if teacher would goes to the UK, she is happy, she buys presents, pero no me tengo que olvidar la S, presents,
Yes, students are happy if they pass the exam. If they don't have classes. If they don't have homework. My mother relaxes if I sleep. If I bring her a lemonade. I go shopping if I have money. Alguna vez me voy de cosas y gasto dinero. No, si tengo dinero. If teacher Nicole watches TV, she is happy. She relax. She watches or she sees a film. Y no me olvido la S. ¿Está claro? Bueno, eso es todo con respecto a lo que es revision. Yes, era súper fácil, los contenidos no eran difíciles, but you need to revise. Y hay muchas líneas, aquellas personas que tuvieron muy buen score, que sigan así. Let's go to festivals, yes? So we are going to, first of all, I want you to highlight these words, yes? Okay, clarinet, clown, costume, glove, jewelry, mask and trumpet. Yes, okay. What are the musicians wearing in the parade? Yes. What are they wearing? They are wearing a uniform. Yes, okay. What festivals or special events have music in your country? Well, the 25th of May, the 9th of July. Yes, okay. Is it clear? We have many festivals, yes. And you know, for example, ahora que se viene, en agosto, in August, yes. Something related to San Martin, yes, okay. So, what do granaderos a caballo wear, yes, when they have to go to a festival, yes, okay. They wear a uniform. ¿Y qué se hace siempre en San Lorenzo, yes? Ok, ¿qué se hace? Se hace, ¿qué cosa? Yes, se hace un festival. Yes, ok. Alright, so pay attention, yes, and see, yes, what happened here in this unit. Yes, it's about festival. So, you are going to do exercises 1, 2, perdón. 3, 4, and 5. Yes, is it clear? 1 is already done because it's for talking. At home you have to talk about festival. What festivals, yes, do we know? Yes, okay. And now we are going to have a festival. Yes, okay. Well, we have the festival of the Independence Day. Yes. 25 de mayo, 25th of May, yes, and what do, for example, granaderos a caballos, that the 17th of August, yes, they are going to be a celebration as every year in Santa Fe, in San Lorenzo, yes, and everybody loves San Martin there, in that place, okay, well, good, shall we go to the video? So, in exercise 2, yes, you're going to match the words. ¿Ya lo hiciste? Match the words with the pictures, okay? Is it clear? So, we have, ready. 1, mask. 2, costume. 3, jewelry. 4, clarinet. 5, down. 6, trumpet. And 7, glove. Yes, okay? In exercise 3, which of the things can you see in your country? Yes? When do you use them? For example, when do we use masks? Yes? For example, in carnival, yes? Okay, in some parades, yes? For example, in Rio de Janeiro, it's not our country, but they have parades, yes? When they dance samba and everything, they wear very beautiful jewelry, feathers, yes, okay, accessories for dancing, yes, in the parade, yes, okay, is it clear? And in
carnival, yes, we wear, yes, different costumes, yes, okay, good. Shall we go to the video? All right. Today, I'm looking at photos of special events and festivals from around the world. This first photo shows a festival in... Today, I'm looking at photos of special events and festivals from around the world. This first photo shows a festival in Scotland. It's called the Beltane Fire Festival. The man on the left has a white mask on, I think. And the woman on the right has makeup on. And she's wearing an amazing costume. Here's another man with makeup on, but he's a clown. So, what you are going to do at home, before doing exercises 4 and 5, you are going to watch the image, yes, listen to the girl talking, but then you are going to describe what you can see there. So he's wearing a mask, he's wearing makeup, he has got curly hair, he has got big ears, and I think he is a clown, and he is in a kind of festival in, I don't know, in a in the countryside, yes, because I can see a cow, yes, this is a cow, in the background, yes, okay, is it clear? Or a bull. In the USA. Normally he makes the audience laugh at a rodeo with horses. He's in a rodeo, yes, he's in a rodeo. That's why we can see here the bull, yes, okay, is it clear? So he makes people laugh, a clown makes people laugh. This photo, he's listening to the national anthem before the performance begins. So he's listening to the national anthem, el himno nacional, yes, before the festival begins. There's also music in this photo from a parade in Buenos Aires, the capital city of Argentina. The musicians are wearing uniforms and they are playing some loud music. Look at the man at the front. What instrument is he playing? It's a clarinet, and the man behind is playing a trumpet. Here's one from India. It's at the Elephant Festival in Jaipur. The colours of the makeup and cloth on the elephant's head and body are incredible. There's yellow, orange, pink, red, purple, light blue and dark blue. Wow, it's amazing. This is a very nice photo. This is the last photo. It's from Venice in Italy. I love the woman's... So these masks are very, very, very expensive. Yes? So if you want to buy a mask like this, this is not, of course, a mask from Venice. But these masks, the original masks from Venice are very, in Italy, are very, very expensive, you know? They are very nice masks, yes? So, and they are very expensive, yes? Mask and her jewelry. And you those gloves are wonderful. She looks like a woman from the past. But in fact, the Venice Carnival is every year. And you can see lots of people in colorful costumes like this. Okay, so it is every year, yes? And they wear costumes like this, very expensive, especially as I was about to say. I'd love to go there. Yeah, I would like to go there. Yes, okay? So now is the time that you watch it again, then you watch the video, and then stop the video now, and then listen to the answers, okay? I will go to the answers. Okay, number 4, makeup, costume. Number 2, makeup, clown.
Number 3, clarinet, trumpet. Number 4, makeup. Number 5, masks, gloves, and jewelry. Exercise 5, in Scotland. Number 2, yes. Number 3, the USA. Number 4, he's listening to his national anthem. In Buenos Aires, loud. In Jaipur. 8, yellow, orange, pink, red, purple, light blue, and dark blue. 9, Venice. And number 10, every year. Okay, is it clear? So I wait for you next class. Okay, concentrate. That is the homework. To open your files, analyze your mistakes, and write examples in your notebook of English. Yes, is it clear? Mwah. See you next class. Bye bye.